bienvenidos al canal. Ahora traigo, no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues yo vengo con una abriendo bolsitas con Laurita. Y es esta bolsita que encontré en la tienda de segunda. Esta la encontré en la Texas Thrift Store. Me costó $4.98, $5. Pero se ve que tiene muchas cosas, así que bueno, decidí traérmela. Y pues vamos a abrirla y vamos a ver exactamente qué viene aquí. Y bueno, lo primero que sacamos es esta, que viene siendo una figurita de Brave. Vean eso, está bonita. Es esta. Le pongo pintura aquí, pero yo creo que eso se la puede quitar. Ah, vean, viene un pez de las LOL Surprise. Para poner aquí los dulces de pez. Vean, está bonita. Esa no la vi, nunca los había visto. O bueno, de LOL Surprise no la había visto. Obviamente los pez sí. Vienen unos lentes, así para el sol. Viene un cepillo de Elsa. A ver, ¿hace algo? O sea, no, a lo mejor necesita baterías. Supongo que hace algo. A lo mejor prende el foco este. Supongo que es un foco. Pero no, necesita pilas. Pero bueno, es un cepillito de Frozen. Viene esta. Es una figurita de Despicable Me. Está bonita. Creo que es de las que salieron en McDonald's, si no me equivoco. Y viene este. Ay, trae muchos cabellitos. Esta es de Sanrio. Vean qué bonito este. No sé qué es. No tengo idea qué es. Pero está bonito. Es el pingüino de Sanrio. Y viene este, que es un My Little Pony. Y este me parece que es de los de McDonald's. Viene este, que viene siendo un My Little Pony, y este creo que es de los antiguos. Sí, efectivamente, este es de 1983, o es un My Little Pony antiguo. Nomás de quitarle la trenza, dar una limpiadita y va a quedar súper lindo. ¡Vean esto! Vean ese cabello, oh my goodness. Vean la muñequita tan chiquita y luego el cabello. No recuerdo cómo se llaman estas, si ustedes saben déjenme saber en los comentarios. Pero creo que son las que vienen como unos botecitos. Pero vean eso, está bien chiquita y luego está como del tamaño como de las mini, Lala Lupsi Minis, algo así, de, como de ese tamaño. Y luego el cabello súper largo. Viene este, que este me parece que viene siendo uno como este, de los de McDonald's, My Little Pony. Viene una pulsera y esta es una pulsera, ah, vean, es una pulsera de Barbie. Vean, trae el dije este de Barbie y luego trae a ella y luego trae este, que es como el logo, y luego viene ella. ¡Está bonita! A lo mejor, pero no, es que nomás se me mete sin la mano. Pero está bonita, vean, es como una charm bracelet de Barbie. Oh, this is so pretty. Está bonita. Viene un tipo llavero de Shopkins. Vean, y trae esto y luego, bueno, lo puedes colgar. Viene a Rainbow Dash. Eso está padre. Viene este caballo. Es como un Pegasus. Voy a poner este acá. Un Pegasus. Y vean, trae sus super alas para volar. Eso está muy padre, me gustan las alas. Y tienen como brillo, están como transparentes y tienen brillo. Está muy bonito este. Viene a Dora, Dora la Exploradora. Y vean, viene en un caballito de mar y es como una sirena. Ay, esta figurita está muy bonita. Esta nunca la había visto, pero está muy muy bonita. Y viene este, que viene siendo otro My Little Pony antiguo. Este es del 80 y... Ay, este no le veo nada. 86, creo. No sé. Está bien chiquitito. Vean, eso está súper chiquito. Pero está bien bonito, vean. Me encanta el cabello. Muy súper como fosforescente. Very pretty. Y es de estos, como los Fluttershy Ponies, con los que les pones, o que venía con alitas originalmente. No trae sus alitas, pero bueno, está muy bonito. Viene este, que es otro como del set, como de este. Pues son así como de goma dura.
bonito. Y viene otro más. Vean qué bonito. Super cute. Vienen muchos My Little Ponies de diferentes etapas. Y viene este otro. Esta versión me gusta. Vean, sus pies están súper grandes. Y por último viene este, que es el Rainbow Dash, como esos. Y ese supongo que como que... Ah, sí, vean. Mueve así, se mueven las alitas. Como que si estuviera volando. Está lindo. Ahí está. A ver. Uy, ese no se va a querer quedar. Bueno. Oh, wow. Pero bueno, eso fue lo último que venía en esta bolsita. Pero está muy padre. Vienen cosas muy bonitas. La verdad es que... me gustó todo, me gustaron mucho, sobre todo pues obviamente los ponis, que viene así como que toda una colección de ponis. Pero creo que de todos, mi favorito fue... Bueno, me gusta mucho la LOL Surprise en PES, eso les digo, nunca las había visto, pero me encantó esta. Creo que mi favorito en esta ocasión va a ser la pulsera de Barbie, está genial. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos, y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.